Yasmín Ávila, soy venezolana y me encuentro hoy en la Embajada de Venezuela en Panamá y simplemente quería darles mi punto de vista, mi pensamiento acerca del Esequibo, que como les estaba comentando a las personas aquí presentes, es algo que desde niña siempre ha aparecido en el mapa de Venezuela como zona de reclamación y yo creo que ya es algo que ya es parte de nosotros, simplemente no nos lo han dado legalmente. Ese es mi punto de vista. Hola, mi nombre es Carla Chacón, estoy en la Embajada de Venezuela en Panamá y creo que el Esequibo siempre ha sido nuestro.